Sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Despierta la magia y la conciencia que habita dentro de ti. Esta es la hora de la bruja con Icholaki Nipa. Aprende a respirar y cambiarás tu vida. Comenzamos. Brujas, es la hora, despierten ya. Brujas, es la hora. Voy. Voy. Ya estamos listos. Vamos a empezar. Al aire. Hola, hola a todos, brujas y brujos. Estamos aquí en el primer programa 2023 de la Hora de la Bruja. ¿Ya comenzamos? Estamos al aire ya. Hola chicos, ¿cómo están todos? Vamos a ver si nos vamos conectando un poquito, vamos a esperar. Ok, bueno, pues estamos en nuestro primer programa 2023 en la Hora de la Bruja y esperemos sean muchísimos más porque... pues me encanta estar aquí conectada con ustedes en esta, en este proyecto de la Hora de la Bruja, donde pues damos a lo mejor, bueno, no, damos muchas cosas bien, bien importantes ahí. A lo mejor uno nos escucha, uno nos ve por YouTube, uno nos ve en Spotify, uno nos ve en Facebook, no sé, pero ojalá y este... y pues les esté gustando el programa de la Hora de la Bruja y pónganme algunos comentarios de cuáles son los temas que quieren. Este tema del día de hoy que traigo es porque me lo pidieron, ¿sale? Porque me pidieron que hablara un poquito de esta experiencia. Dice Victoria Lagunes, saludos desde Tabasco, querida bruja. Ay, Victoria, hola desde Tabasco. Hilda Torres, hola Hilda. Pues miren, Este programa del día de hoy no es como vamos a vender el curso de la Hora de la Bruja, pero me lo pidieron mucho y es por eso que lo estoy dando y quisiera platicarles más que todo el contexto de la Hora de la Bruja, de mi curso de Encuentra a la Bruja que llevas dentro. Quisiera platicarles más la experiencia y lo que yo he visto en estos largos 5 años que llevo haciendo este curso de Encuentra a la Bruja que llevas dentro, que es un curso que a mí me ha enseñado mucho, porque creo que ahí los que son maestros, los que dan algún tipo de enseñanza, no van a, no sé si estén a favor de lo que les voy a decir, pero creo que aprendemos mucho de nuestros alumnos y de la gente que confía para recibir la información. Y a mí en lo personal me ha servido mucho y les quiero platicar un poquito de este curso que surgió hace 5 años y lo empecé a llevar a cabo. Bueno, surgió en mi cabeza desde hace
más de 10 años, ¿no? Este proyecto de Encuentra la Bruja que llevas dentro, porque yo saben que soy como, tengo una conexión muy profunda con las almas de los seres humanos, y yo empecé a darme cuenta cómo me veía la gente, ¿no? Cómo me veía la gente, porque pues yo siempre he sido bruja, tengo 22 años dedicando, 23 ya, dedicándome a todo esto, y puede espantar mucho la palabra de la bruja, es como que puede impactar una palabra así, porque ha sido etiquetada por muchos años, pues de algo malo, ¿no? O sea, luego oímos brujas y oímos, es como si nos metieran en un abismo de oscuridad, y ranas y sapos y serpientes y el caldero y la brujería, ¿no? La maldad, y realmente, pues, no es así. Y entonces una de las ideas que yo me surgieron desde hace mucho tiempo es empezar a dejar de ver a las mujeres o a la gente que nos dedicamos a la magia, dejarnos de ver mal, ¿no? Como en mi caso lo hacían. Y porque ahorita a lo mejor ya es más común, chicas, pero en mi época de hace 23 años no era tan común que uno se hiciera llamar bruja y que uno se dedicara a esto, y hace 100 años menos, ¿no? Entonces, pues más bien yo este curso lo lancé como más porque soy una irreverente, siempre lo he dicho, soy una irreverente, rebelde y rompo muchos patrones, y una de ellas fue, vamos a hacer que se den cuenta más mujeres que son brujas, y mientras más seamos, mientras más brujas seamos, más mujeres brujas hayan en este planeta, pues voy a hacer que cambien este concepto de una bruja, ¿no? Porque así como hay brujas, como todo está en equilibrio, hay brujas negras y hay brujas blancas. Tiene que haber, si no, no podría haber ese equilibrio, pero todo el tiempo se enfocan en brujas, algo negro, y no, también habemos brujas blancas. Mujeres medicina, mujeres sanadoras, temazcaleras, chamanas, curanderas, como le quieran llamar, somos brujas. Y eso ya lo he hablado en mis programas anteriores, que he hablado de este despertar y de cómo nos hemos manejado a lo largo del tiempo, las mujeres brujas. O la gente que nos dedicamos a esto. Y es por eso que yo me rebelé un poquito y quise hacer esto. Dice Concepción Aparicio, bendecida tarde. Gracias, Concepción. Y es por eso que yo me rebelo un poquito y entonces digo, yo quiero compartir mis conocimientos a más mujeres, que se llama Cosmovisión, porque es mi visión de la magia, porque la magia es infinita y la energía es infinita, ¿no? Yo quise dar mi cosmovisión. Eso fue como empezó esto de decir, quiero seguir comprando más mujeres, porque yo me empecé a dar cuenta cómo me veían y yo dije, bueno, o sea, ¿por qué nos ven y por qué nos enjuician tan fuertemente, ¿no? Y esto de que les estaba comentando de las almas, yo veo a muchas mujeres a veces cómo me observan y siento esa parte empática de sus brujas que llevan dentro, que dicen, güey, ¿te atreviste a salir con el nombre de bruja y hacer todo esto? ¿Cómo lo hiciste? O el juicio, ¿no? De, ¡ay, qué malo! Esta vieja está loca, ¿no? Porque acuérdense que fueron sembradas las religiones, y yo a lo que me dedico es a despertar a la bruja que llevan dentro. Porque todas las mujeres tenemos una bruja que llevamos dentro. ¿Y a qué me refiero con la bruja que llevas dentro? Todas tenemos una intuición. E incluyo hombres también, porque ya saben que voy a empezar a capacitar hombres y a despertar hombres dentro de la magia. Y una de ellas es, todas las mujeres tenemos una bruja.
una bruja que de algunas memorias antiguas que se dedicaron a sanar a más personas. Tenemos como esa intuición de que algo hicimos en sanación, esa intuición de que nos familiarizamos con las hierbas, esa familiaridad también que me dice mi intuición, que me gustaba dar masajes, que me gustaba o me gusta sanar de esta manera, o intuyo o veo, y todo el tiempo nos hacen de hacernos sentir que estamos locas. Y tú te haces sentir todavía más pinche loca porque no te das cuenta de tus capacidades y te da miedo explotarlas y te da miedo sacarlas a la luz. ¿Por qué? Por el qué dirán. Y a lo que yo me dedico en el grupo de Despierta la bruja que llevas dentro o Encuentra la bruja que llevas dentro, ese es mi objetivo. Encuentra ese poder sin miedo alguno, porque no hay miedo, y se los voy haciendo entender a lo largo. Es un curso que dura 11 meses, chicas. Y ya lo que yo les digo a mis brujas, 12 meses, porque luego se extiende un poquito un mes, y algo que yo le digo a las brujas, a mis alumnas, es vamos a empezar a dejar de sobrevivir y vamos a empezar a trascender. Vamos a dejar de ser zombies y vamos a empezar a ser más brujas. ¿Y por qué más brujas? Porque las brujas somos más empáticas y no nada más ante las otras personas, nuestros familiares. Primero tenemos que ser empáticas en lo que tenemos cerca para poder ser empáticas con el mundo entero. ¿Y qué es empáticas? Pues ser empáticos, ¿no? Tener empatía con lo que está pasando en el mundo, con la tierra, con las plantas, con los animales, con los seres humanos, con nuestros hijos, con nuestros seres más cercanos. Y eso es lo que yo hago. La mayoría de las mujeres, porque está mucho de moda ahorita como ese tema de vamos a empoderarnos y vamos a despertarnos y todas estas y la chingada, ¿no? Pero realmente mi objetivo es, yo creo que empoderadas las viejas, en la actualidad ya están, pero están mal empoderadas, ¿no? Están mal guiadas, porque confunden el empoderamiento con ser una cabrona, ojete, que pasa encima de la demás gente y que creen que no necesitan de una dualidad, o sea, de una pareja, y son autosuficientes, y son empresarias, y no necesito de nada. Ese no es un empoderamiento en equilibrio. El empoderamiento en equilibrio es, me adapto a esta tierra y hago que en mi vida sea un equilibrio, tanto el hombre como la mujer. Y conmigo llegan, mira, primero las mujeres que llegan a mí, yo siempre he dicho que yo no tengo alumnas pendejas, siempre me llegan mujeres demasiado sabias, demasiado inteligentes, demasiado intuitivas, demasiado brujas, y están como con ese huequito aquí adentro que dicen, ay, tengo todo en la vida, me he realizado, no sé, pero siento que me he abandonado y siento que hay algo dentro de mí que necesito despertar. Y por eso de Encuentra la bruja que llevas dentro ha llamado tanto la atención en los últimos 5 años, porque yo soy la originaria de todo esto, señores, de Encuentra la bruja que llevas dentro. Podrán ver por ahí más cosas, pero yo soy la originaria de este curso que se llama Encuentra la bruja que llevas dentro. Y no es un curso de empoderamiento sin causa, es un curso de empoderamiento con mucha causa, pero para nosotras, ni siquiera para guerrear por las demás. Aquí yo lo que hago es, vamos a vencer a nuestro peor enemigo, que somos nosotras mismas. Nosotras mismas nos la pasamos chingándonos la vida, enjuiciándonos, no aceptándonos, y todavía pasas a chingar la vida de tus hijos y la vida de tu pareja y la vida de los demás, ¿no? Los primeros 4 meses de este curso, lo que yo hago es
vamos a interiorizar. Los temas que yo llevo a cabo en estos primeros 4 meses es interiorizar. ¿De qué manera vamos a interiorizar? Primero, hago que hagan, sean empáticas ante lo que está alrededor, que se vuelvan más observadoras día a día, ¿no? Que se vuelvan, que trabajen el desapego, que hace mucho daño, por uno mismo, por las cosas, por lo monetario. Tampoco hago brujas judías, o sea, claro que siempre digo que el dinero es sumamente importante, pero puede llegarte un chingo y no saber qué hacer con él, o puede llegarte no nada porque hay un atraso, porque no estás abierta a la energía del dinero. Los primeros 4 meses vamos a interiorizarnos. Primero vamos a saber qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la intuición, por qué estoy viva, cuál puede ser una de mis misiones de vida dentro de esto. Ya me siento realizada en el estudio, en lo que me dedico, en lo que trabajo y todo, pero hay algo dentro de mí que me dice que tengo mucha magia y tengo miedo de despertarla por los motivos que ya platiqué hace rato. Y lo que yo hago es, de verdad, este curso, la experiencia de este curso, y si ahí me están viendo brujas, alumnas mías, la experiencia de este curso es mi misión, la misión mía, que es mi objetivo, lo que yo hice, es cambiarte la vida. Pero no, se oye muy pinche cliché de, ay, sí, me va a cambiar la vida, no, muy coaching, no. O sea, de verdad es cambiarte la vida, enseñarte a vivir en tu presente, eso es lo que yo hago. Enseñarte a vivir los primeros 4 meses, a vivir contigo misma, que es lo más difícil, a vencer tus malos patrones, a desbloquearte. Aquí hay una cosa que yo les digo, no vengan a aprender, aquí se viene a desaprender. Hemos aprendido demasiadas falsas creencias, demasiados patrones que han construido en nosotros que no están bien y que creemos que está bien. Vienen aquí a tener más confianza en ustedes. Los primeros 4 meses son observa, conócete, maneja el desapego, las mando a masturbarse, una de ellas, para los que se puedan estar ahí asustando. La masturbación es parte del amor propio, es parte del reconocimiento, y créanme que he llegado a tener mujeres hasta de 50 años que en su vida han tocado su vagina. Y una de las cosas que yo les mando a hacer la tarea, así, ¿sale? A reconocer su cuerpo desnudo, a valorarse, a decir, bueno, aquí me tocó estar en este envase. O me sigo quejando de este envase, o mejor le saco provecho, ¿no? Y lo exploto, el envase en el que me tocó estar en esta tierra, y le saco provecho a todas mis cualidades. Las enseño a que vean por qué sus estados de ánimo son tan cambiantes. ¿Por qué somos tan mujeres? A veces nos llaman que estamos bien pinches locas, pero hay un porqué, ¿no? ¿Por qué esos estados de ánimo tan fuertes, tan cambiantes, tan, ¿no? Que a veces ni siquiera nosotras mismas entendemos, les enseño y las voy guiando por dónde ir. Y ahora sí que a papel y a lápiz vamos a ir apuntando todo nuestro comportamiento. Les enseño a ser más elementales. ¿Y qué me refiero más elementales? Pues más empática con los elementos y a darse cuenta que dentro de ustedes habita fuego y que dentro de ustedes habita agua y que dentro de ustedes no hay una bruja, así de sencillo se los digo, no hay una bruja que no puede, espérenme, es que estaba sonando aquí, no hay una bruja así tal cual que no reconozca los elementos, porque aparte de que les voy a enseñar a reconocerse, también les voy a dar herramientas para poder, puede ser mujeres sanadoras, por algo vienen a encuentro la bruja que llevas dentro, ¿no? Pero ¿cómo quieres ser una mujer sanadora si ni siquiera quieres, ni siquiera puedes sanarte tú primero? Aquí me pone una Marta. Marta. Oh, hola, Marta. Lucero, hola, Luisa, dice, recomiendo mucho este curso, yo lo estoy tomando y me ha cambiado la vida. Me está encantando todo lo que estoy aprendiendo.
Ahí está, hola Luisa Lucero. Bueno, gracias Marta por la recomendación. Gracias, gracias. Y bueno, otra de las cosas que yo les digo es, porque muchas llegan conmigo pensando en diciendo, no, pues yo me voy a hacer una pinche bruja chingona y a ver cuántas herramientas me enseña y la chingada, ¿no? Pero realmente lo primero que yo les enseño es, yo lo primero que les digo es, primero yo no voy a crear, y perdón por lo que voy a decir, pero es la neta y así lo siento, yo no voy a crear o no voy a parir, porque yo aquí pues, estoy pariendo brujas todo el tiempo, a parir brujas de tianguis, brujas sancocheras, así le llamo yo, ¿no? Brujas que, imagínense, ¿no? Una bruja tiene que ser abundante, una bruja tiene que estar sana, una bruja tiene que estar todo el tiempo en equilibrio, porque la gente viene y nos busca a nosotros para poder ayudar su economía, para poder ayudar su salud, para poderle abrir los caminos, para poder darle algunos consejos, porque somos consejeras, somos psicólogas, somos justicieras, somos enfermeras, somos doctoras, somos de todo. Y yo lo que les digo a mis brujas es, yo no voy a prepararlas para que salgan a la calle y hagan pura porquería. Yo lo que hago es prepararlas realmente para que sean un gran ejemplo, primero para ustedes, para la gente cercana y para los demás que los vean, ¿no? Y que las vengan a buscar. Porque yo sí preparo brujas para que se dediquen a esto. No nada más es un, yo les digo, no es un pinche curso en pañales. Ese sí es un curso de verdad donde se vienen a partir la madre ustedes mismas para poder resurgir. Aquí ustedes vienen a gestarse, van a gestar su mejor proyecto que son ustedes mismas. Eso es lo que yo hago. Ven a gestarte para que a los 9 meses nazca una bruja de verdad, consciente, capacitada de poder ayudarse y ayudar a los demás. Yo les digo aquí, ¿cómo es posible que ustedes, que las brujas que estén allá afuera, por ejemplo, ¿no? Respetando a todo el mundo, pero sabemos que hay un chingo de sancochería. ¿Cómo es posible que también ustedes abran los ojos y cuando vayan a buscar a brujas, porque somos su última opción, cuando ya no pueden resolver, el psicólogo no pudo, el médico no pudo, la justicia no pudo y la economía ya no pudo abrirse? Bueno, pues entonces van y la última opción somos las brujas. Y algo que yo les digo es que si ustedes vienen a mis alumnas, es que ustedes vienen a capacitarse como brujas, realmente se van a enfocar y realmente van a hacer la tarea y realmente se van a observar. Porque ¿cómo es posible que tú quieras, porque anda de moda muy cabrón el tema de las brujas y que ya todo el mundo, ahora ya todo el mundo es bruja, ¿eh? Ya todo el mundo es bruja en estas épocas. Ahora sí, ya esto ya está resurgiendo, ¿no? Todo el mundo es bruja. Pero ¿cómo es posible que tú quieras sanar a otra gente cuando ni siquiera tú puedes sanarte tú? ¿Cómo es posible que le puedas dar consejos a otras personas cuando ni siquiera puedes dártelos tú? No te escuchas. No. Puedes dar un chingo de consejos muy sabios, pero realmente no te estás escuchando. ¿Cómo quieres abrirle los caminos de la abundancia a una persona cuando tú no puedes abrirte los tuyos? Entonces, ¿dónde está tu magia? ¿Cómo puedes darle salud a una persona cuando tú estás bien pinche enferma? ¿Dónde está tu magia? Entonces, todo esto yo se los explico a ellas y les digo, ¿realmente quieren? ¿Realmente se quieren preparar? Primero hay que reconocernos. La primera magia empieza en nosotros. Reconocernos. ¿Qué tan elemental es reconocer la magia, nuestro fuego, nuestra agua, nuestro aire, nuestra tierra, ¿no? Nuestra mente, cómo trabaja, nuestra intuición, cómo trabaja, cómo trabaja la energía alrededor mío. Cómo mi entorno, porque mi entorno también es mágico, ¿no? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Realmente estoy viviendo de la manera adecuada? ¿Realmente me está gustando vivir de esta manera? Entonces, los primeros 4 meses, así es. Primero vamos a reconocernos y ahorita les sigo hablando de los demás meses y nos vamos a un cortecito porque creo que ya me está diciendo. Ah, no, un minuto.
y nos vamos entendiendo. Luego dice, ¿hay un límite de edad para el curso? Sí. De los 18 años para arriba, no menores de edad, a menos que vengan con la mamá, porque sí tengo alumnas graduadas de 17 años, 16 años, pero no acepto normalmente menores de edad, son mayores de edad, porque aquí, de verdad, sí tocamos temas bastante, no es un curso de runas, ni un curso de cuarzos, ni un curso de flores, no, aquí es un curso de rómpate a la madre, de realmente qué onda contigo, reconócete si quieres ser bruja, si no mejor, pues empieza a ver a qué te vas a dedicar cuando te jubiles, porque aquí sí realmente es, pues, hacer un trabajo de verdad hacia lo, aquí hay exámenes y aquí hay algunas situaciones también de medicinas ancestrales en las que nos tenemos que enfrentar con nosotras mismas fuertemente para ir encontrando nuestra magia. Pero bueno, ahora seguimos platicando de encuentra la bruja que llevas dentro en la obra de la bruja. Los veo de regreso después del comercialito. Un cortecito y los veo. De voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Voy a hacer unos comentarios aquí, ya estamos conectados nuevamente. Voy a decirles unos comentarios por aquí que veo, que me encanta. La bruja Siux, saludos bruja, que también fue la que puso de la edad. La bruja Siux es una graduada, hola bruja, y esta mascalera ya aquí es una de las
fundadoras también de todo este, de las iniciadoras. Y pues ahí pones a ver cómo te cambió la vida, hermana. Ya es una gran temascalera y lo recomiendo mucho. Tiene toda la capacidad de poder hacer ese temazcal. Luego dice Betty Sánchez, hola, feliz año nuevo, Luisa. Gracias, Betty, gracias por seguirme, gracias por tu tiempo. Y pues feliz año, la verdad es que ya un año más, como que, ay, como que huele diferente el comienzo. Luego dice Leonor Rendón, una bruja que todavía está activa con nosotras. Dice, gracias, querida maestra, excelente experiencia. Me ha cambiado la vida. Hoy he reaprendido a vivir. Vivo a diario mi conexión con el cosmos, con mi ser de luz, de abundancia y sobre todo a respetar el proceso de cada hermano, o hermana. He dejado de ser controladora y olvidarme de juicios limitantes. Hoy soy mi mejor versión. Y todavía no se gradúa, Leonor, ¿eh? Imagínense. Imagínense, y les dije que esto no era para venderles nada, la verdad es que el curso se vende solo, pero pues sí, me gustaría compartir, o sea, comparto esas experiencias, compartan sus experiencias, brujas, por favor. Su opinión para mí es sumamente importante saber que estoy haciendo una misión de vida, pues chida, ¿no? Luego dice, no, hermana, siempre llega a ti justo cuando debe ser, escucha tu ser y déjate fluir. Así es, ajo. Bueno, y continuamos. Y entonces los primeros 4 meses es eso. Y también es importante decirles que meto medicinas ancestrales dentro del curso, como Niños Santos, como Rapé, como Santa María, como Ayahuasca, como Bufo, Alvarius, como Changa. Durante todo el proceso vamos metiendo medicina. ¿Por qué meto medicina? Porque también es importante despertar memorias antiguas, porque tenemos mucho conocimiento antiguo que hay que despertar y que en la escuela nunca nos enseñaron a despertar la glándula pineal y no nos hablaron de los cuerpos áuricos, ni del alma, ni del espíritu. Y aquí tenemos que hablar cómo estamos formados, porque las brujas somos sanadoras del alma y del espíritu. Y al sanar alma y espíritu, inmediatamente estamos sanando todo nuestro ser completo. Todo se va a mantener mucho más sano. Y así pues también poder compartir nuestra magia para nuestros seres queridos o para los demás. A lo mejor tengo brujas que no se dedican, pero seguro, estoy segurísima que ayudan a más gente con sus conocimientos, con sus consejos, con su seguridad, con su disciplina, con sus cero juicios, porque aprendemos a entender, como lo dijo mi hermana Leonora ahí, aprendemos a entender, a respetar el proceso de cada ser humano y en vez de enjuiciarlo, lo vamos a ayudar, ¿no? El proceso de cada uno, nos volvemos menos controladoras, porque aquí llegan controladoras, aquí llegan juiciosas, o sea, de todo, ¿eh? Aquí hay controladoras, juiciosas, chismosas, apegos, irreverentes, sin causa y de muchas cosas, pero cuando despiertan se dan cuenta que son demasiado amor y demasiado magia y que aquí hay que compartirla, ¿no? Hay que compartir la magia. Luego dice, un comentario aquí dice, ay, espérenme tantito, es que este celular está bien, bien loco. Dice también otra cosa, también a compartir la medicina porque es de todos. Así es, Mariana. Hola, Mariana. Yo siento que el propósito principal del curso es sanar y lo logra increíble. Gracias, Mariana. También es una bruja que sigue activa y creo que ha tenido un cambio increíble, increíble, increíble. Y bueno, pues eso es lo que hago los primeros 4 meses. Después de los 4 meses, a los primeros hablamos también de pues, reconocer a nuestros ancestros. Es un temario, que el temario y la publicidad dice 100 temas y yo creo que no son 100 temas, son más de 1000 temas los que se tocan. Es muchísimo, simplemente eso es por llevar a cabo un temario que nos lo exigen, pero realmente
Yo creo que vemos más de mil temas y sanamos más de mil cosas, ¿no? Y desaprendemos más de mil cosas y aprendemos más de mil cosas. Entonces, es un renacer, chicas, es un renacer que yo las invito a que vengan a vivir la experiencia. Aparte, después de los 4 meses, pues entonces ya empieza el manejo de la energía, el aliento de vida, la varita mágica, el poder de la palabra, el poder de los pensamientos, el karma, el dharma, que ya he hablado en muchos programas también aquí en Facebook y en varios lugares. El poder el querer también llevar una disciplina en nosotros. Pero después de los 4 meses, pues ya empezamos a ver a lo mejor el péndulo y cosas así de herramientas, porque yo siempre les digo que la mejor herramienta eres tú. Tú puedes hacer magia sin ninguna herramienta más que la más poderosa que eres tú. Les enseño el don más importante que tienen, que es el don de la vida, a vivir en su presente, a observar su presente, a sentir su presente. Bueno o malo es tu presente y tienes que aceptarlo y tienes que hacer que fluya el poder de la transmutación, el poder del pensamiento, el poder de la palabra. Y empezamos a trabajar todo esto. A los 4 meses tomamos niños santos, que yo les digo que a los 4 meses está así como que, ¡pum! Después de ser 25 baja, ¿no? Y después llega la magia a los 5 meses, luego a los 6 meses más magia, más herramientas, más, pues sí, más herramientas para todo este tema de la magia, de la sanación. Y después a los 8 meses nos vamos a un ritual a Cuernavaca. Aparte también esto es bien padre porque pues hacemos cosas que nunca en la vida nos imaginábamos hacer, porque nos divertimos como niñas, porque hacemos cosas increíbles donde no puede caberte duda de que la magia existe y de que hay energías en todos lados y que el poder de reunirnos mujeres en un mismo objetivo, en una misma misión, en un mismo ritual, es tanta oxitocina, tanta vida la que se da, que es maravillosísima. Y a los 8 meses hacemos un viaje a Cuernavaca y a una casa ahí, mágica de brujas también, donde hacemos el ritual, donde hacemos el ritual de este ritual de encuentra tus cuatro elementos, intégralos a ti, porque son parte de ti, son parte para poder hacer magia y son fundamentales reconocer estos elementos. Y hacemos magia increíble, nos la pasamos ahí 3 días, tomamos ayahuasca, unos meses antes también tomamos changa, dependiendo de los grupos, yo voy como ahí, los grupos, algo pasa bien chistoso porque ahí está así el dicho de que Dios nos hace y uno se junta, no me acuerdo cómo va el dicho, pero es real, los grupos son bien diferentes, o sea, tengo grupos donde a lo mejor son más tranquilas. Tengo los grupos de las guacamayas, tengo los grupos de las irreverentes, tengo grupos de todo y conforme yo vaya viendo su avance, es como yo voy a ir trabajando especialmente, como que son como grupos, como que voy trabajando muy personal en cada grupo, ¿no? No es como una regla. El temario sí es una regla, todo lo ven, pero en cuanto a las medicinas, yo creo que voy viendo que trabajo con cada uno de ellos. Y pues lo que está hablando de la medicina, ¿no? Pues es bien importante despertar glándula pineal porque, dice Lucero, Dios los han. Ay, Lucero Magali, no sé, no entendí, Lucero, si nos puedes ahí confirmar qué nos estás queriendo decir. Dios los han, quiero decir que Dios los ama o algo así. También a las brujas nos ama mucho Dios, créeme, que somos las consentidas de Dios. Y entonces, si Dios los hace y ellos se juntan, así mero, Lucero. Dios nos hace y nosotras nos juntamos, ¿no? Y es bien raro, más bien yo no creo en las coincidencias, ¿no? Las casualidades. Es de verdad, o sea, que se juntan las mujeres perfectas en cada grupo, los grupos son de 25 mujeres.
20, 25 mujeres, son muy, 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 muy poquitas las mujeres las que entran cada año. Y una de las cosas de las medicinas ancestrales que terminan saliendo corriendo varias es ¿por qué hay medicinas? Las malditas drogas ancestrales, ¿no? Pues ¿por qué yo lo metí en mi temario? Pues porque, como se los dije desde un principio, yo comparto lo que a mí me funciona. Yo comparto lo que en mi cabeza, en mi despertar humano, en mi despertar como bruja, en mi despertar como madre, como esposa, como hija, como hermana, como amiga, a mí me funcionó. Y como a mí me funcionó, es la manera que yo comparto esto. Y despertar la glándula pineal, ya yo les explico por qué tomamos medicinas, pero despertar la glándula pineal es increíble, señoras, es increíble poder ver lo que todo el tiempo se te negó desde pequeña, esas habilidades, esos dones, esas memorias antiguas. Nos relacionamos con nuestras ancestras de una mejor manera, con nuestros ancestros, con nuestra madre, porque la mayoría de las personas están peleadas con sus ancestras, con su madre, con su padre. Y para vivir en esta vida tenemos que tener una buena relación con nuestros ancestros, muy buena relación, créanmelo, ¿no? Para poder quitar y poner y quitar y poner y hacer un mejor ajuste en nuestra vida. Y eso también lo hacemos y es parte también de las medicinas porque entramos a la fuente, a la conexión maravillosa con Mictlantecuhtli, con el mundo de las almas de los muertos, porque la medicina nos lo permite. Ya este año vamos a empezar a hablar de las medicinas y verán que vamos a compartir mucha información muy bonita de ellas, ¿vale? Luego dice, ya Rocío Zárate también, Dios nos hace y nosotros nos juntamos. Ahí las que están, brujas, háganme preguntas también. Hace rato dije que su opinión era muy importante. Díganme de qué quieren más que hable, cuáles son los temas de su interés. Pues, por favor, un interés de una de nuestras seguidoras y por eso lo estoy compartiendo. Bueno, y a los 8 meses nos vamos fuera y es algo a Cuernavaca y es algo también bien padre porque, pues, yo tengo aquí brujas de todas las edades, ¿no? Desde 18 años hasta los 67, 68 años, 70 años. Aunque no lo crean, nunca es tarde para despertar a la bruja que llevamos dentro. Y me encanta tener abuelas aquí, me encanta tener ese tipo de sabiduría en mis cursos, que son las abuelas de los cursos. Y me encanta que su avance, como mujeres que podemos creer que a los 65 años, 67 años, ya que vas a cambiar, pues sí cambian y cambian mucho su entorno de vivir, aunque no lo crean, y se avientan a tomar medicinas también. Todas, creo que son las más aventadas, las mujeres más adultas, y es maravilloso. Y imagínense salir a un viaje a los 8 meses, ¿no? Hacer un ritual maravilloso de brujas locas, ¿no? Desquiciadas, porque así nos ven. Pero nos divertimos, porque también otra cosa que les entrego a mis alumnas es yo les digo que tengo un pastillero y se los regalo y que se tomen todos los días una pastilla. Es como un pastillero espiritual, así como el buzón espiritual. Les digo, a partir de ahora tienen sus pastilleros espirituales, que son cápsulas, son pastillas de me vale madres. Necesitamos que te valga madres todo para poder desarrollarte, para poder encontrarte, porque si empiezas a escuchar los juicios y los pensamientos en los demás, te vas a ahogar. Entonces, pues ahora sí que tómate tu pastilla de me vale madres y camina y ahora sí que vuelve a vivir y vuélvete a ser niña y rescata a tu niña, porque también eso está dentro del curso, rescatamos a la niña, rescatamos. Empezamos a ver el poder del útero, ¿no? Esa herramienta que se nos ha sido negada, que también ya ven otros temas, porque pues es parte del poder y es el hospital más bonito que hay en el mundo, pero no quieren reconocer el útero. Y hablamos del temazcal, también se me olvidó decirles que nos metemos a tres temazcales durante el curso, un temazcal para limpiar lazos karmáticos, un temazcal para encontrar al animal de poder y el otro temazcal es un temazcal ya de graduación, de agradecimiento. Y bueno, en este viaje donde me quedé, en este viaje, aparte yo estoy así como bien me desvío, pero espero que me vayan entendiendo.
Y una de las cosas que también pues hacemos dentro de este viaje pues es la libre convivencia, ¿no? Convivir, yo siempre les digo, se van a amar, se van a querer, se van a apoyar en todo lo que decidan. Y pasa, o sea, ya luego festejan sus cumpleaños y, ay, es que invité a mis brujas a mi casa, ¿no? Y entonces ya es como, wow, qué raro las brujas, pero qué divertidas son. Y aquí nos reunimos y bueno, es una cosa maravillosa reunirse a tantas mujeres bajo el mismo entendimiento. Es mágico, mágico, mágico. Y aparte el ritual que hacemos es tan mágico y esa experiencia es maravillosa. Simplemente el salir fuera de la ciudad con tus compañeras, con darte esa oportunidad de poder hacer esa convivencia, que a lo mejor tenía mucho tiempo que no lo hacías desde la secundaria, desde la preparatoria, desde la universidad, no sé, y ahora otra vez volver a hacer esos picnics, esos camping y esa parte de me alejo de mis hijos, de mi esposo, de la casa, de los trabajos, todo, y me dedico a pasármela un rato mágico. Está bien padre, también es parte de las experiencias que aquí en este curso te encuentra la bruja que llevas dentro se dan. Y a los 9 meses, pues también, no les puedo ir platicando todo, pero también vino un temario maravilloso de los 9 meses donde pues lloramos bastante, ¿no? De ese reencuentro con nosotras mismas. Y luego viene el bautizo de la bruja, ¿no? El bautizo de la chamana, de la bruja, de la sacerdotisa, de la temazcalera, de quien sea que hayas encontrado, porque luego estamos tomando como cursitos, ¿no? Y que de los cuarzos, y que de esto, y que del otro, y nada llevas a cabo, ¿sabes por qué? Porque no te sientes capaz de poder sacar tus capacidades, tus poderes, tu magia, porque eso te enseñan a qué son los cuarzos, te enseñan a qué son las flores de Bach, te enseñan a qué son las runas, a qué es el tarot, pero realmente no te enseñan qué haces tú, y aquí sí te enseño yo qué haces tú, qué haces, por dónde te debes de ir, qué te puede apasionar dentro de tu vida, dentro de esta magia como bruja, porque todas las brujas somos diferentes. Yo les digo, yo no quiero 1,000 brujas y Chola Quinipa. Yo quiero 1,000 brujas auténticas, totalmente diferentes, que todas hagan cosas diferentes y que todas aprendamos de cada una de nosotras, ¿no? Y que compartan sus conocimientos. No quiero brujas iguales, por eso no soy cuadrada, ¿no? Ni me meto en esas estructuras cuadradas. O sea, yo quiero brujas de verdad que quieran ser auténticas, que quieran hacer su magia, que sean libres, libres. Dice aquí Leonor otra vez, amo a los niños santos, honguitos, hoy acompaño a mis pacientes con la certeza que tengo el poder, el amor y la misión, dirigida por mis ancestros, seres de luz y ángeles. Qué bonito, Leonor, me encanta. Y algo súper increíble. Ay. Algo súper increíble. Mis hijos encontraron su camino y aceptando, es que también las brujas, pues es que así es esto, ¿no? Llegas tú, te empiezas a cambiar la vida y empiezas a quererle compartir a todo mundo y luego ya mis brujas traen a sus hijos y a sus esposos y a los nietos y a los amigos. Y así es la magia cuando se empieza a compartir. Cuando nos sentimos bien, queremos compartírselo a todo mundo y es maravilloso, maravilloso ver que puedes dar algo, ¿no? Y no dinero, sino otro tipo de cosas maravillosas. Y hay algo súper increíble, mi cambio ha tocado a mis hijos encontrando su camino y aceptando su proceso con responsabilidad. Ven a su madre como toda una bruja divertida, flexible, flexible y bien viviendo su propia aventura. Amo esta experiencia. Gracias, Leonor. Y además tengo un nuevo grupo de hermanas. ¡Ajo! Eric Changó, también ya vamos a empezar el grupo de los hombres, ya en este mes, qué nerviosidad traigo. Pero bueno, y ya a los 11, a los 9, a los 10 meses nos vamos a la playa, también otra experiencia maravillosa, donde nos bautizamos en la religión más antigua que hay en el mundo, que es la naturaleza, el infinito, el universo, la tierra, el agua.
el aire. Y es un bautizo también increíble, maravilloso, donde desde aquí salimos, vamos conviviendo, nos hospedamos en un lugar maravilloso también, nuestros rituales en la playa. Y ese tipo de convivencia son cosas que nos llevamos en el alma, que nos sanan el alma. Y ese tipo de tratados, porque son tratados los que hacemos con el cosmos, con la naturaleza, con la fuente real y verdadera, pues es maravilloso. Y luego ya a los 11 meses, 12 meses, por ahí, porque luego se atrasan dependiendo de mis grupos. No es que se atrasen, es que tenemos que ir complementando algunos otros temas que pueden requerir cada grupo. Y después de los, hacemos la graduación aquí en OVNI, aquí en el Centro Holístico OVNI Brujas de Luz. Una graduación de brujas, literal, fiesta de brujas, no hay más, ¿no? Una fiesta de brujas maravillosa con una cena de lujo y muchas cosas que no les puedo decir porque son muchas sorpresas para mis brujas, pero de verdad créanme que es una experiencia que les comparto que te cambia la vida. Yo he visto a mis alumnas, a mis brujas, a las brujas, dicen que no diga mis porque no son mías, ¿verdad? Pero yo las siento mías, son como mis hijas. Y no por posesión, sino porque las amo y las siento mías. Y pues es algo que yo he visto cómo cambian su vida. Si hay manías depresivas, si hay manías con temas de hasta de suicidio, porque lo hay, con temas de esclavitud con la pareja, con temas de no me encuentro, pues simplemente de temas donde te has abandonado desde hace mucho tiempo. He visto sus cambios y sus cambios son nuestros cambios. Son radicales, o sea, muy cabrones, muy cabrones. Y pues si hay por ahí, sienten el llamado, pues vénganse a OVNI y Brujas de Luz, Facebook, ahí nos encuentran, La Bruja y Chola Quiniba, en Instagram también, TikTok, ahí encuentran a la bruja. Y vénganse, 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 vénganse. Estamos tratando también de, ya nos están pidiendo fuera de la ciudad, pero estamos tratando de poderlo adaptar de una manera que fuera, que sea online o estos en línea, estas clases en línea, que yo no le entiendo mucho, pero bueno, vamos a empezar a integrarnos a eso. Y pues esa es la experiencia que se vive aquí, ese es el cambio que se vive aquí. Simplemente creo que algo de lo más importante que hay es poder trascender y poder ayudar. Yo creo que la manera de trascender y volverte inolvidable, porque yo creo que una bruja cuando toca el corazón de alguien se convierte en un ser inolvidable porque lo va compartiendo de generación en generación. Fíjate que decir, fíjate hija, que a mí una bruja en algún momento me tocó el alma y me cambió la vida. Y esa hija va a decir, fíjate hija, que a mi abuela, a tu abuela, un día una bruja llegó, le tocó el alma y le cambió la vida a ella y también a mí, porque al cambiar mi madre, cambié yo. Y después llega la nieta y fíjate que un día tocaron a mi abuela, una bruja tocó el alma y le cambió la vida a mi abuela, sanó a sus ancestras y automáticamente sanó mi madre y automáticamente sané yo. Así que te vuelves inolvidable, bruja, toca el corazón de todo mundo. Eso es lo que les comparto y pues muchas gracias. Feliz año a todos. El primer programa tenía que ser abierto de esta manera. Que se venga todo lo mejor para ustedes. Los amo mucho y pues nos vemos el próximo viernes en la hora de la bruja con Ichola Quiniba. Gracias, gracias brujas y brujos. ¡Jometeo! Nos amo. Recuerda que tenemos una cita pendiente con tu alma. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX y La Hora de la Bruja. Con tu amiga la bruja Ichola Quiniba. Sigue sus redes OVNI Brujas de Luz, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Y recuerda siempre que la respuesta está dentro de ti. ¿Y tú ya formas parte del despertar? Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.